Buenas tardes. Una del mediodía de este jueves 19, 18 de mayo. Aquí estamos encantadísimos de estar con vosotros de vuelta. Ya lo dijimos a primera hora de la mañana. Hoy es el turno de la presentación de candidatura del Partido Popular de Buñol. Ya sabéis que desde el pasado lunes estamos todos los días haciendo, eh, bueno, pues presentación de que nos cuenten un poquito cuál es la lista para las candidaturas que se presentan a las elecciones municipales del 28 de mayo. Ya saben que por orden electoral, tal y como se quedaron las elecciones de 2019, el segundo partido ganador fue el eh, Partido Popular y por eso los tenemos hoy aquí. Mañana ya saben que tenemos al PSPV-PSOE y terminaríamos la presentación de candidaturas. La semana que viene es la presentación de candidatos. Eh, en vez de una hora tendrán 45 minutos cada candidato. Así que ya saben. Y seguimos recordando que tenemos el debate que está al rojo vivo, el debate de televisión que grabamos el viernes pasado, está editado y subido ya en nuestras redes sociales. en el Canal de YouTube, y bueno, pues encantadísimos y agradecidísimos de que la gente siga viéndolo y escuchándolo. Así que, bueno, pues eso es que hay mucho interés. Y bueno, pues aquí nos van a demostrar un poquito ese eslogan, ese cambio que quiere y que proporcionará el Partido Popular de Buñol. Así que, sin más, hola, buenos días, Virginia Sanz, candidata. Buenos días, Pilar. Bueno, pues eh, ahora ya estamos aquí cerquita, hemos hablado siempre por teléfono. Sí, en el, en el debate de la tele también estábamos cerquita, pero bueno, no es lo mismo. Aquí estamos en la radio, encantadísima de tenerlos a todos. Cuéntame, ¿tienes aquí los cinco primeros de tu lista? Sí. A ver, dime quiénes son. Pues he venido acompañada, bueno, somos el equipo, somos un, un grupo que representamos en este momento los cinco, pero bueno, eh, como no podíamos venir todos, los cinco primeros: Mario Alís. Eh, Horacio Varona, eh, Tamara Díaz y Ulises Araujo. De todas maneras, no te lo he comentado, Virginia, si quieres que entre alguien más por teléfono, puede entrar, ¿eh? ¿Alguien más del equipo? No. Si os no. apetece, vale, simplemente. La pequeña representación. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues vamos a meternos en faena, como se suele decir. Tenemos previstas ya reuniones, mítines, estamos ya a pleno rendimiento, ¿no? Virginia, cuéntanos. Sí, bueno, nosotros llevamos trabajando desde hace muchos meses el tema del programa. Y sobre todo eh, las reuniones con asociaciones, vecinos, clubes, entidades, todo este trabajo eh, ha acabado, ha culminado en un programa electoral y pues ahora realmente estamos recogiendo los frutos de todo ese trabajo. Sí que estamos haciendo unas pequeñas reuniones y sí que quiero destacarlas porque hemos dedicado un cariño especial, por así decirlo, a tres. Eh, a tres partes de, de vecinos de Buñol que son la primera del barrio San Rafael eh, a los que dedicamos una reunión para presentarles nuestro programa recuperemos el barrio eh, ayer tuvimos la reunión con la asociación de vecinos del barrio antiguo y del Castillo con el presentándoles el programa exclusivo para ellos revive el Castillo y luego tenemos esta tarde a las seis y media una reunión para la tercera edad en el hogar del jubilado y pues para explicarles nuestro proyecto con ellos. Muy bien. Estas son las tres peque eh, pequeñas reuniones que hemos preparado, como de una manera más más íntima, vale. y luego ya tenemos los mítines. El primero, nosotros realizamos dos: el primero en la Plaza del Pueblo, que es este viernes a las 7, y luego el viernes que viene en la Plaza de las Ventas, como fin de campaña. Muy bien. ¿Quiénes estarán? ¿Se sabe quiénes estarán en el mítin? Eh, por parte de, de Valencia, no, no hemos pedido la colaboración. Vale. Porque sí que queremos que, y sí que lo hemos querido transmitir así, que tenemos ese apoyo del partido. Yo ya dije en su día, en nuestra primera entrevista, que, que es muy importante tener el respaldo de un partido, como es el Partido Popular, un partido con mucha fuerza, con mucha historia. Pero yo también quiero desvincularme de algún modo, porque. Aquí vamos a trabajar eh, los que estamos, el equipo, los que estamos aquí ahora para hablar, eh, lo, el equipo que no está ahí también está trabajando y mucha gente detrás que está apoyando eh, todo este trabajo durante mucho tiempo y que tampoco van en lista. Entonces, queremos transmitirle al pueblo los que vamos a estar en el pueblo. Muy bien. Sin descontar y ya digo, sin obviar el, el, el respaldo del partido. Pero bueno, hemos creído innecesario que viniera nadie a a, pues a intervenir ¿no? en esta en esta presentación en este meeting el programa electoral puede descargarse vais a hacer buzoneo cuéntanos sí el programa electoral eh, nosotros estratégicamente lo digo porque algún comentario he oído he leído en Buñol se queja que no hay que hay partidos que no los han sacado nosotros queríamos dedicarle cada momento a como he dicho a estos pequeños grupos barrio San Rafael eh, Castillo y jubilados y a partir de ahí Sacamos el, el programa. Saldrá mañana. Saldrá en redes sociales, saldrá en buzoneo y, y la gente podrá leer de mil modos. Lo pasaremos también por, por grupos de WhatsApp. Así es que la idea es difundirlo, difusión máxima, para que llegue a todos. A partir del viernes ya lo haremos público. Qué bien. Muy bien. Bueno, pues si te parece, vamos a seguir que ahora me puedes decir cada uno más o menos y luego ya voy a cada uno también de forma Perfecto. personalizada. Cuéntanos, Mario, ¿qué me tienes que decir de él? Bueno, Mario fue uno de los primeros fichajes de este equipo. Uh -huh. eh, me lo recomendó un amigo que conocemos los dos. Nosotros no habíamos tenido el placer de conocernos personalmente, pero me hablaron muy bien de él, una persona con mucha fuerza, una persona con mucha experiencia empresarial con muchos proyectos en mente, muy ilusionado. Y, y claro, pues toda esa experiencia, todo ese bagaje de trabajo, de, de ganas, eh, no me lo pensé. Dije, necesito algo así porque hay que buscar muchos perfiles y este perfil no es fácil de encontrar. Entonces hablé con él, fue una maravilla desde el primer día, fue un encanto, creo que conectamos muy bien desde el principio, vamos a lo mismo y... Y conforme lo estoy conociendo más y vamos teniendo más confianza, más, más ya amistad, eh, he descubierto un potencial bestial. Tiene muchas ganas y, y sobre todo, mm, el, el, su trayectoria en, en la empresa, pues tiene muchos conocidos. Luego, además, él ha sido, eh, re, bueno, ha estado en la, ahora ya no está, pero ha estado en la junta de la Asociación de Comerciantes. Él sabe de lo que habla, entonces es la voz de la experiencia y, y la voz de las necesidades de Buñol. Es mi mano derecha, lo tengo, de verdad somos uno, y, y yo apuesto, aposté y apuesto ciegamente por, por el trabajo que va a realizar en Buñol. Qué bien, estupendo. Bueno, pues Mario, estamos aquí en la radio. A ver, cuéntanos un poquito, alguien que no, que no te conozca, a ver quién eres y bueno, pues cuáles son tus intenciones, qué quieres aportar a la localidad, por qué en estos momentos y por qué en esta lista electoral. Bueno, buenos días. Eh, bueno, eh, implicarme, implicarme después de conocer a Virginia y la propuesta que me realizó, eh, viendo la situación actual del pueblo pues eh, decidí apoyarla y formar parte del equipo a ver si se le puede dar una vuelta y reactivar eh, la población de Muñol en todos los niveles, en todos los sectores, a nivel económico, a nivel social, a nivel turismo y demás. Eh, conocerme, creo que me conoce mucha gente del pueblo, soy el gerente de Taller Ventas Muñol y como ha dicho he estado en la Junta, en la directiva de la asociación, he estado representando en el CES también y ahí pues he cogido una experiencia importante que antes no tenía. Claro. Eh, entrar en el equipo, pues ha sido fácil. Eh, las pretensiones y la problemática que rodean ahora el pueblo, pues ha sido un detonante. Que te ha el principal, a ello, ¿no? ha sido el principal detonante. ¿Y que, creías que, que así podrías cambiar realmente sí, ¿no? porque la realidad? Hablas con mucha gente, pero al final. La gente habla y, y, no, y no hace nada. Claro, y, claro, hay claro. que implicarse un poquito más. Sí. Y la forma de implicarse era entrar en este Me proyecto. En política, sí que es verdad. ¿Y crees que estás capacitado? ¿Tienes conocimientos? ¿Tienes ganas? Bueno, tengo conocimientos, como te he dicho, la experiencia en el trabajo, la experiencia de estos últimos años en, en la asociación y claro. en LORCES. Claro. Ganas muchas. ¿Ideas claras también de lo que quieres? Supongo sí, que en el tema de polígonos, el tema empresarial, el tema sí, económico es de lo que más podrías sí, aportar, ¿no? hace falta, hace falta para, para el desarrollo económico del pueblo tener un, un polígono empresarial atractivo, que atraiga a empresas, que ahora mismo pues no lo tenemos. A nivel de comercio, pues la coyuntura ahora mismo no es muy buena entre las grandes superficies y el, y el pequeño comercio. Y hay muchas empresas que están viviendo ahora de pequeños comercios, que hace claro. falta echarles una mano y reactivarlos un poquito. Esa es tu mayor aportación y tu mayor deseo, ¿no? Sí, sí, yo las principales facetas que tocaría sería el desarrollo económico a nivel industrial, a nivel comercio y todo lo que esté involucrado en, en esos temas. Qué bien. Bueno, ¿cuántos años llevas ya en el mundo empresarial? Bueno, pues en el mundo empresarial eh, dirigiendo, pues eh, trabajando desde el 92 y dirigiendo la empresa desde el 99 2000 claro, estamos hablando del siglo pasado ¿sí? Sí, Imagínate, ya, ¿eh? ya, ya hace, muchos años. ya hay unos años de bagaje bien, en, en ese sentido y veías que era necesario no el cambio en Buñol entrar en el ayuntamiento incorporar nuevas ideas nuevas políticas sí porque como ya he comentado pues eh, yo creo y, y pienso que los políticos actuales eh, podrían haber hecho más de lo que han hecho eh, Buñol ha sido siempre un pueblo puntero a nivel industrial y ahora mismo no lo es, no lo es. Las empresas necesitan un sitio donde ubicarse y no entiendo por qué las empresas se tienen que ir de este pueblo a otro pueblo por falta de ese terreno industrial. Muy bien, bueno pues eh, aclarado también este asunto. Vamos ahora con Horacio número 3. Venga, pues a ver qué nos cuentas, eh, Virginia, y luego qué nos cuenta él. Sí, eh, la anécdota se la voy a dejar a él. Ah, vale, <risa> venga. venga <risa> a ver, Porque a, ir, a, a Horacio lo conozco toda la vida, somos de la misma quinta, somos del mismo año, y pues bueno, no hemos llegado a coincidir estudiando juntos, pero sí he tenido muchas referencias de él. Él lleva muchos años fuera, trabajando fuera, para, pues eso, él ha, ha tenido una experiencia profesional... Muy importante para el tema que, que, le, va, que le compete. Ahora él lo, lo describirá un poquito mejor. Pero él era, Mario era necesario, por supuesto, pero el perfil de, de Horacio en este momento era, era vital, es vital. Él es ingeniero de caminos, puertos y canales y, y él tiene una experiencia muy, muy grande en ese sector y ahora mismo necesitamos. A alguien con un perfil de ese tipo para, para dar un poco de garantías a todos los problemas que nos estamos encontrando. Cuando Horacio me dio el sí, como, casi como mi marido, cuando me dio el, el si sí, quiero, ¿no? el sí quiero, eh, para mí fue el punto que necesitaba para seguir eh, trabajando en este proyecto. Él fue el punto de... de, de, de definitivo para confirmar dónde me metía un puzzle no que tiene muchas piezas sí, muchas. y que crees necesarias para llevar a cabo un ayuntamiento y lógicamente para eh, gobernar con eh, grandes índices eh, tener a personas que de, sean estén formadas o que tengan experiencia en diferentes sí. ámbitos no sí porque yo en un principio bueno a mí ya te comenté que a mí me me daba bastante miedo es un terreno inexplorado para mí claro. nada que ver con lo que yo estoy acostumbrada pero claro, yo cuando decidí seguir adelante, buscar equipo y, y pues esto, involucrarme ya al 100%, yo dije siempre diré que sí, siempre que tenga el equipo. Claro, yo puedo tener mucha ilusión. Has pero... tenido total libertad para crearlo, ¿verdad? Sí, 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 sí. Eso también lo quiero repetir porque también me cansa uf, sí. la, el, el ruido de la calle de algunos sí. vecinos que quieren hacer el ruido. Tengo que decir que cada vez son menos. Creo que de algún modo estamos siendo libres, que eso también lo agradezco, que, que podamos ser nosotros sin prejuzgarnos, que nos escuchen y eso se agradece. Cuando ya te dejan un poco de libertad de expresión, que hay veces que, que criticamos derechos y libertades, pero no nos dejan ser libres. Eh, cuando, claro, yo, yo necesito un equipo capaz de, de gestionar los ámbitos que yo no controlo y son muchos. Entonces... Eh, un punto importante era el tema de urbanismo. No podemos, por mucha voluntad que tengamos, no podemos gobernar igual si tenemos criterio que si no lo tenemos, porque luego pasa lo que pasa. Entonces, bueno, Horacio, te dejo ya hablar. Cuéntanos un poquito tú. Bueno, pues yo soy Horacio y, como bien habéis dicho, soy ingeniero de caminos, canales y puertos. Sí. Y bueno, quizás yo soy de Buñol, yo uh -huh. he estudiado en Buñol, en el, en el Colegio San Luis, y he ido al Instituto, al instituto de Buñol. Y bueno, mi carrera profesional la he desarrollado prácticamente toda en el extranjero. Eh, como bien dice Virginia, eh, hay una sí. anécdota entre ella y yo, porque bueno, yo estaba un día en casa en Suiza, yo estaba viendo la tele y estaban, por la ventana había las vacas y de sí. repente me llega un WhatsApp. Y un WhatsApp de un número desconocido, ¿no? Claro. Y, me, y, me, y el WhatsApp era una cosa así, ¿no? Exactamente no sé, pero como, hola, soy Virginia Sanz. Eh, me gustaría hablar contigo porque tengo que hablarte de un proyecto muy importante claro. entonces yo dije y estaba allí pensaba pero esto qué será no no sabía no digo bueno no pasa nada digo será se habrán equivocado claro. o no sé no <laughs> entonces le contesté digo sí claro yo podemos hablar cuando quieras y, y así fue, pues concertamos una videollamada, pues claro. al día, si era un viernes, pues igual el sábado y hablamos por la mañana. Vale. Entonces ahí nos conectamos con una videollamada y me dice, hola, hola, y yo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? <laughs> oh, ¿Cuánto tiempo? Bueno, lo típico, ¿no? <laughs> sí, sí, sí. Y nada, me dice, nada, es que mira, eh, me han ofrecido ser candidata del Partido Popular a las elecciones sí. municipales y quiero contar contigo en mi candidatura. Ostras. Entonces yo dije, Madre mía. Qué bien, ¿no? En ese momento, claro, yo tenía. Yo estaba en mi trabajo en Suiza, a mí claro. se me vino a la cabeza eso. Entonces, yo en ese momento dije: Mira, muchas gracias por pensar en mí, la verdad es que es un halago muy claro, grande, claro. porque realmente lo que me gustó de que pensara en mí es porque, como ella me ha dicho, yo la conocía y nos conocíamos, pero no habíamos coincidido nunca. Claro. Realmente no éramos amigos, no éramos claro. amigos. Entonces claro. dije: Mira, ella no está buscando. A ningún amigo en la candidatura. Claro, Está claro. buscando gente que, que ella uh -huh. piensa que pueda aportar. Claro. Entonces le dije: Yo no me puedo comprometer porque yo tengo trabajo aquí, tengo claro. proyectos en marcha y claro. las elecciones son en mayo del 2023. Claro. Y yo no sé si voy a poder estar, pero yo te voy a ayudar en todo lo que pueda. Vale. Y me dio las gracias, muy agradecido, y ahí acabó la conversación. Vale. Pues nada, justo pasaba que por motivos personales tenía que venir en dos semanas, viajaba a Buñol. Vale. Entonces yo esas dos semanas estuve todos los días, a mí la cabeza me, me daba vuelta. Sí. O sea, estaba en el trabajo casi, no podía, no lo, lo digo ahora, que, pero casi no podía ni trabajar porque claro, tenía claro. la cabeza en otro sitio, ¿no? Qué bien, qué bien. Y eso pues me hizo reflexionar y pensar, quizás eso es algo que llevo dentro y que, que me apetece no sabe, hacerlo que no y que le, y entonces cuando vine a Buñol la llamé o le escribí un mensaje y le dije, si quieres podemos tomar un café y así hablamos. Entonces ahí cuando tomando café en la Plaza de la Llana ahí le dije... Mira eh, lo he pensado y yo, voy a, yo quiero si tú sigues adelante, porque ella también me dijo si yo no formo el equipo que claro. considero preparado yo no voy no, voy a, no sigo adelante claro. y yo le dije si sigues adelante con la candidatura tú puedes contar conmigo ¡Qué bien qué entonces bien, qué bien. ahí ya pues yo ya pero estabas allí yo el... estaba allí entonces yo ¿Y, cuando ¿y te has venido suiza, yo cuando, cuando volví a suiza ya puse toda la maquinaria en marcha para poder volverme aquí vale. Entonces. Pues Ahora ya eso. estás aquí. Ahora ya estoy aquí. Ay, qué bien. Uh -huh. Entonces te ves completamente preparado, con ganas, ilusionado. Sí, a ver yo, yo me siento muy ilusionado. El proyecto me gusta mucho. Eh, a pesar de que no nos conocíamos entre nosotros, eh, llevamos ya dos meses trabajando juntos e incluso antes por videollamada. Yo por lo menos, pero presente aquí dos meses. Claro, claro. Y la verdad, que aparte de toda la preparación de cada uno, que es muy importante, también el ambiente que se ha creado en el eso equipo es, es, es muy bueno. Entonces, yo me siento muy a gusto y hay veces que yo estoy en casa y digo, es que ahora podría ir otra vez a, a juntarme con ellos, ¿no? Qué Porque, bien, bien, o sea, que no se me hace largo. Y, y si me siento preparado, a ver, yo sí si que me siento preparado, he tenido. Cuéntanos mucha... un poquito tu formación, qué has estudiado, aparte de lo que nos ha dicho, ¿no? Ingeniero, sí, de, de, caminos, sí, puertos, ingeniero y de caminos, canales y puertos. Sí, yo soy ingeniero de caminos, canales y puertos. Yo estudié en la Politécnica de Valencia uh -huh. y en el último año a mí me dieron bueno, una beca que se llamaba Promo en aquel momento, no me acuerdo, para poder hacer el proyecto fin de carrera en el extranjero, pero fuera de Europa. Entonces yo hice el proyecto final de carrera en Seúl, en Corea uh -huh. del Sur. Madre mía, casi Allí hice el proyecto final de carrera y cuando acabé el proyecto tuve que venir a Valencia a presentarlo. Uh -huh. Por cierto, le mando un saludo a mi tutor en Valencia, que es Francis Vallés, puñolero, bien, que me bien. ayudó mucho también. Muy bien. A ver, si, y, a ver si te vota vamos a ver <laughs> vamos a ver <laughs> y y nada luego eh, realmente en Corea del Sur con mi tutor de proyecto coreano hizo una no sé la gente allí es, es muy como que te considera muy de la familia porque éramos uh -huh. muy, muy pocos y él me dijo que si yo quería trabajar en Corea que él conocía gente y que me podía ayudar a hacer alguna entrevista en alguna empresa, pues entonces yo en aquel momento era muy joven y me claro. apetecía salir y le dije que sí entonces pues eso fue volver a Valencia y enseguida regresar a Corea y empecé a trabajar allí y una empresa estuve en una empresa muy grande y hacíamos pues yo estaba en el departamento de, de estudio de mercado de, en Latinoamérica porque bien. por el idioma no más que nada claro, y por eso claro. entonces era un trabajo de ingeniería pero un poco más económico o vale. de, eh, y eso y bueno durante esos años como nosotros tenemos que intentar conseguir proyectos en Sudamérica o en Latinoamérica en, eh, conseguimos un proyecto en Ecuador, en Guayaquil, que era la construcción de un parque, Parque Samanes se llama. Y ese proyecto pues lo conseguimos y conseguimos la construcción, entonces la empresa nos mandó a, a mí y a unos cuatro compañeros más, nos mandó a Ecuador. Entonces ahí estuvimos en Ecuador pues haciendo todo el proyecto desde cero, nosotros abrimos la oficina en Ecuador porque no teníamos oficina, nosotros creamos una estructura, nosotros construimos una, una oficina en la obra, construimos un comedor eh, y para nosotros canchas de fútbol, todo para, pasarlo, para tener un poco de distracción mientras trabajábamos. Y nada, ahí en Ecuador estuve por unos tres años y medio hasta que el proyecto acabó y luego ya... Eso sí que fue una decisión personal mía, porque yo ya habían pasado casi seis años desde que estaba en Corea y en la empresa, claro. y yo tenía la sensación de que estaba muy lejos de casa y que quería volver por lo menos a Europa. Claro. Entonces de ahí pues ya decidí dejar la empresa. O sigo teniendo contacto hoy en día con compañeros, ¿no? Pero sí. decidí dejar la empresa y volví a Europa. Entonces eh, fui a Alemania y estuve trabajando en un estudio de ingeniería en Alemania también. Y de ahí, pues eh, como vivía muy, fuera, muy, muy cerquita de la frontera con Suiza, pues pues encontré trabajo en Suiza y primero estuve en San Galen y ahora los últimos cuatro años y medio he estado en Winterthur que he sido muy feliz en esa empresa estaba súper contento muy buen ambiente los jefes muy muy buenos de hecho cuando dije que volvía a España lo entendieron pero Ostras, eh, dijeron, le, sí, se y, nos se nos va un peso pesado sí ¿no? bueno no sé si peso pesado, pero como que me sentí querido por ellos y eso sí, es lo mejor, pues sí. lo mejor que me puedo llevar, la verdad. Por lo tanto, sabes trabajar muy bien en equipo, por lo que deduzco. Sí. Muy bien. Mm. Y ahora estás aquí ya, pero sin trabajo. No, no, yo eh, ah. conseguí. Bueno, eh, de hecho, podía haber seguido trabajando para la empresa en Suiza, de Suiza, pero desde aquí, pero eh, Suiza está fuera de la Unión Europea y la burocracia es muy difícil. Eh, hay temas de mmm, seguros de, y eso que no cubren, y fue claro. muy complicado. Y al mismo tiempo, buscando yo también a otros clientes o empresas con las que colaborar, pues una empresa holandesa me dijo de si quería formar parte, no como colaborador, sino del, del equipo de ah, trabajo. Entonces, estoy contento porque la empresa tiene sede en Valencia también. Ah, bien, genial. Entonces, puedo trabajar desde aquí. entonces muy bien. Todos los proyectos son en Holanda o Inglaterra o Alemania, pero estamos intentando también hacer algún proyecto en España. Qué y bien. Entonces, por ahora... Bueno, pues eso es muy importante, ¿no? Que creas que aquí puedes sí, estar yo... y que tienes más tiempo para sí, sí, poder dedicarte no, yo... a esto. Yo eso lo tenía claro. Yo mi compromiso, cuando me comprometí, yo era... Mis próximos cuatro años son aquí en Muñón. Qué bien. O sea, yo me da igual... O sea, donde nos pongan los ciudadanos. Y a pesar si de que no has tenido una formación en política como tal, ¿qué crees que puedes aportar? ¿Y, y ¿por qué tan implicado como ciudadano veías cómo estaba la situación en Buñol? Sí, bueno, a ver, eh, eso, eso es como todo. Yo he estaba viviendo fuera, pero yo he ido viniendo a Buñol, ¿no? Claro. claro que yo no estoy todos los días en Buñol, pero igual yo venía cada cuatro meses, cada seis meses. Entonces, quieras o no en todos estos años, yo he visto un deterioro en el pueblo. Y quizás la gente que vive aquí, como es el día a día, no se da tan, no, no se, se da cuenta, cuenta ¿no? Claro, pero claro. una persona que viene cada seis meses, pues lo nota más y a mí siempre me, me llamaba la atención y veía que el pueblo no iba como a mí me gustaba y sobre todo que cada vez era cada vez más gente comentaba que las cosas no estaban bien quizá gente que antes no comentaba nada ahora pues tú escuchabas su hartazgo te llamaba la atención sí y qué crees que puedes aportar entonces al municipio al ayuntamiento a los vecinos de Buñol pues mira pues yo puedo aportar primero mucho trabajo eh, conocimientos también organización eh, yo soy una persona que ha trabajado en muchas culturas diferentes y he aprendido mucho ¿no? de, los de, de esas culturas. He aprendido lo que significa la jerarquía, lo que significa el respeto, lo que significa tener paciencia también, lo que significa tener una buena organización. Eso es importante en un ayuntamiento, sí. ¿En, en un plenario. Sí, yo te podría decir, mira, sí. si de, de Corea me puedo llevar la jerarquía sí. y el respeto, en Ecuador aprendí la paciencia. Ay, bueno, sí, y en y son y, así? En, y, sí, no una. y en Alemania en Suiza pues se ha aprendido organización muy bien, eso es bien. lo que yo puedo aportar qué bien. y bueno eh, conocimientos en y... el programa electoral qué es lo que tú decías esto tiene que ser mío y, y lo quiero ver plasmado en mi pueblo a ver a mí para mi, mi objetivo sería yo me podría ir muy contento en, después de cuatro años si tenemos el si nos dan la oportunidad de gobernar si podemos aprobar de una vez por todas el plan general de ordenación urbana. Eso realmente está encuadrado en urbanismo, pero eso es el instrumento más potente que puede tener cualquier municipio hoy en día, porque mediante ese plan general eh, tú puedes tener un mayor desarrollo económico, porque puedes ofrecer suelo. Eh, no es lo mismo que una empresa sepa cuando viene a Buñol sepa cómo va a ser el pueblo que que no lo sepa, porque si no sabe cómo va a ser mucha gente no invierte en un pueblo. Es como cuando uno compra una casa, quiere tener el plano de la casa, quiere saber cómo es la casa, no les vale que le digan que la cocina va a ser grande, quiere saber cuántas habitaciones tiene el claro, piso. Claro. Entonces, eso para nosotros es fundamental. Claro. Y luego, pues eso es todo, más empresas, pagarán más impuestos en Muñón, claro. tendremos más ingresos claro. y podremos invertir más en el pueblo y al fin y al cabo en la ciudadanía. Muy bien, pues cuéntanos Virginia. Es que quiero, hacer, quiero citar una anécdota de cuando conocí a Horacio en ese café que nos tomamos eh, cuando ya habíamos tenido una conversación él, a él se le iluminaban los ojos cuando hablaba del castillo sí sí también sí él habla del plan general porque lo tenemos como algo algo básico para en nuestro programa algo que es incuestionable pero el castillo a todos nos tocó a todos los vecinos nos tocó en nuestra parte romántica, y esto los vecinos del castillo me entenderán cuando lo menciono, es una parte eh, muy sensible, es nuestra historia, y, y yo recuerdo que sin hablar prácticamente de ningún tema, él me hablaba del castillo y del proyecto que tenía y la ilusión que tenía para volverle a dar vida, que a mí me encantó, yo no lo conocía prácticamente y ese día se me iluminaban los ojos. Sí. Es la ilusión, sí que es verdad, es su experiencia, pero también es la ilusión que tiene. Y yo creo que ayer a los vecinos del Castillo se lo, sí que se lo pudimos transmitir. No sé si le, les agradaremos más o menos, pero en cuanto a ideología política, pero seguro que el proyecto que les presentamos estoy convencida de que les gustó. Qué bien. Sí, bueno, yo puntualizar con respecto a la reunión de ayer de, con los vecinos del Castillo y de la asociación también del Castillo. Pues la verdad que fue muy por, desde mi punto de vista y creo que desde todos nosotros fue muy positiva porque hubo un intercambio también nosotros expli o sea, yo vi a la gente muy eh, como que querían saber y ¿Qué? como que estaban como que les interesaba y vale. como que tenía mucho interés, muy y participativos, que si no, no si tenían una pregunta la hacían. Vale. Entonces me gustó mucho la verdad, fue qué muy bien. fue muy bueno. Qué bien, qué bien. Bueno, eso es importante y que no se pierda tampoco, ¿no? Virginia incluso gobernando, ¿no? Siempre el feedback con los vecinos, ¿no? En todos los sí, ámbitos, ¿no? Eso, y en todas las asociaciones. Eso es vital eh, para que algo funcione. Mira, siempre vuelvo a lo mismo, pero es que al fin y al cabo es mi experiencia. Eh, yo estoy en la dirección de un centro y una parte muy importante es la evaluación. Yo todos los años cuando acaba el año y nosotros estamos como los políticos cuatro años de, de proyecto de dirección. Todos los años pasamos a los profes y a la comunidad educativa una encuesta de, de, de evaluación. Porque yo tengo que saber si estoy llegando. Yo tengo que saber si estoy cumpliendo mis objetivos. Claro. Ya no de manera autocrítica, que eso está muy bien tenerlo, pero es que eso no es objetivo. Objetivo es Lo que dicen darte, demás, ¿no? darte, sacar públicamente y quedarte totalmente libre. Para, para, o sea, que la gente tenga libertad para opinar. Nuestras encuestas son, por supuesto, anónimas, sino obviamente ya la gente se pone nerviosa y no contesta con toda la sinceridad. Y yo quiero saber realmente en qué he fallado. Claro. Obviamente siempre va a haber detractores, por sí, sin, sin siquiera un juicio, un juicio crítico. Pero a mí sí que me llegan muchas, y lo digo porque a mí me pasa, me llegan muchas valoraciones que no me gustan pero que yo de ellas aprendo. Claro. Y a mí no me vale con, con decir que todo lo he hecho bien. Por eso el otro día, por ejemplo, volviendo al debate, eh, a mí me gusta que la, los partidos hagan autocrítica, pero una autocrítica sincera, porque nos merecemos la sinceridad. A mí no me vale que, lo, que digas que lo has hecho perfecto si toda la sociedad te está diciendo que no. Yo creo que tenemos que ser un poco autocríticos y eso demuestra la humildad de las personas que te van a representar. Eh, yo puedo pensar que lo estoy haciendo bien, pero eso... Me lo, ¿Quién lo digo yo? Claro. Tienen que Creo vecinos. que deberíamos abrirnos un poco más claro. a, a, a reuniones con, continuas, ya no trimestrales, yo funciono por trimestres, pero igual anuales, de, claro. de con todas las asociaciones. Como estamos haciendo ahora, claro. los, las asociaciones se quejan de que dicen venís ahora y luego ya no se os ve el pelo. Claro. Nosotros no. queréis romper no. con eso, ¿no? Claro, porque nosotros... Yo les he dicho... Yo quiero gobernar, estamos para gobernar, pero yo he venido para quedarme, para quedarme en la oposición o en el gobierno, pero yo voy a estar ahí. Y yo quiero eh, mostrar igual un perfil de político que no han tenido hasta ahora, y es un perfil cercano. Yo no quiero cerrar la puerta del, de, del despacho, del, de mi oficina, claro. y dedicarme a mis gestiones, que seguramente sean muchas. Es que una parte de mi gestión es escuchar. Los vecinos no se pueden sentir ignorados. Eso es un punto a mejorar y eso es un punto que nuestro equipo tiene muy claro. Escuchar a los vecinos. Si alguien viene es porque tiene un problema, no porque le apetece venir a molestarte. Yo creo que debemos darle un poco la importancia que tiene cuando un vecino se molesta o pierde su tiempo en desplazarse para decirte algo. Simplemente yo creo que es el respeto que, que merecen. Qué bien. Pues sí, la verdad que sí. Bueno, y ahora la siguiente, tenemos aquí a una chica. Venga, cuéntanos, ¿quién es? Es Tamara, para los que la queremos mucho es Tam. A Tam la conozco muchos años porque, aunque ella no es de aquí, ella es malagueña, eh, pues por cercanía familiar, eh, pues eso, la conozco, es parte de mi familia. Y es una de las grandes apuestas que también, que también he hecho en el equipo. Por eso va en esta posición. Mucha gente me pregunta, ¿quién es la 4? ¿Quién es la 4? Algunos la relacionaban con una amiga mía, que no, que no es mi amiga, pero es casi, casi igual. <laughs> ella, cuando yo... Porque ella, con quien está casada, es como mi hermana. Claro. Y, y yo le cuento mi vida... De, ...desde el principio a fin... ...y por supuesto fue una de las personas... ...que le conté el proyecto de meterme... En, ...en el tema de política... ...hacer un proyecto así... ...hacer un equipo... ...y ella, que ella y yo tenemos muy buena conexión... ...ella me decía por privado... Eh, ...tú cuenta conmigo... ...pero claro, ella era casi como Horacio... ...no vivía en Suiza pero vivía en Málaga... Claro. ...y ella decía, sí, 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 muy bien, muy bien... ...está muy claro, bien claro. la voluntad... ...yo sé que cuento contigo, sé que me vas a dar muy buenas ideas... Pero claro, tienes que estar aquí. El día Entonces día. hubo un día que nos sentamos y me dijo, he dicho que cuentes conmigo, pero de verdad. Entonces mi cara cambió de color. No lo esperaba porque para mí ella, ella es una persona que cualquier equipo necesita. Ella ahora se definirá, se describirá en su, parte, en su ámbito profesional, en su recorrido de su vida. Pero para mí, además de la confianza que tengo con ella, es que ella es una persona muy luchadora y muy crítica. Nosotras hemos tenido conversaciones muy profundas y ella no es una persona que, que se calla, es una persona que argumenta y con argumentos defiende su postura. De esas personas hay pocas. Hay quien se limita a decir sí o no y ya está. La política necesita gente justa. Gente que argumente y que defienda con la palabra. Y gente que, por supuesto, claro, no siempre te va a gustar lo que te digan. Pero yo siempre la he considerado muy buena política. Quizá la que más del equipo. Porque siempre la defino así y ya me sabe fatal. Pero tiene mucha fuerza en sus argumentos, en sus ganas. Y luego, eh, como ha dicho Horacio, es muy importante trabajar a gusto. Claro. El equipo lo puede dirigir uno, pero el equipo somos todos. Y cuando uno decae, está el otro para levantarte. Eh, yo si algo puedo destacar de este equipo es que trabajamos muy a gusto, trabajamos mucho, pero trabajamos muy a gusto. Y eso se nota. Se nota en la ilusión, se nota en el querer vernos más, se nota en vamos a organizar una cena. Y en la cena se está trabajando. Entonces... Eh, Tam le ha aportado a este, a este equipo mucho a nivel de, de cohesión. Estamos más unidos por ella. Cuando ella llegó y la conocieron porque también era una de las pantallas que teníamos en las reuniones, eh, fue también un punto muy importante. Le dio mucha, mucha fuerza al equipo. Entonces yo con ella estoy encantada a nivel personal y a nivel... Profesional también. Muy bien, bueno, pues, Tamara, tu turno, cuéntanos un poquito, a ver, eh, ¿a qué te dedicas, qué formación tienes? No, hola, y aparte días. de conocer a Virginia, ¿por qué decidiste aportar algo a Buñol, ir en una lista electoral? Eh, y bueno, pues, ¿qué te llama la atención? Buenos días a todos. Bueno, pues, en parte, eh, me pasó un poco como, como Horacio. Eh, yo llevo 11 años viniendo, yendo y viniendo a, a Buñol, eh, cada dos meses, cada tres meses. Y, y es esa sensación de, de dejadez, de que este pueblo está en, como en un agujero negro, no ha avanzado nada, es triste, eh, mires por donde lo mires. Eh, en fin. Eh, Me han desviado. No, 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 no ha hecho nada, no ha hecho nada. Eh, le hace falta muchas, muchas, muchas cosas al pueblo. Eh, tanto para mayores, para pequeños, en formación para los jóvenes. Es necesario avanzar y este pueblo no lo está haciendo. Yo llevo 11 años viniendo y sigue siendo el mismo pueblo de hace 11 años. No lo conozco de antes, pero por lo que dice la gente, hace 20 años que sigue igual. Pues cuéntame tu formación y qué, es lo, qué, qué parte crees que puedes aportar al ayuntamiento y a la ciudadanía. A ver, es, a mí me costó en parte también eh, entrar en, en este equipo. Eh, ...por lo que ella ha comentado, ¿no? Yo formo parte de la comunidad LGTB. Entonces, representar a un, a un equipo como este era complicado. Eh, pero bueno, al final eh, yo me he criado en una familia bastante liberal, bastante respetuosa... Qué bien. ...y cuando lo hablé con mi familia, pues me dijeron, tienes que hacerlo. Qué bien. Tienes que hacerlo porque al final, aunque representes a un partido popular, que es de la derecha... Esto es progreso también. Claro que sí. Y necesitamos que el progreso las en barreras, el pueblo. ¿no? En evidentemente. Ese nos critican, se nos dicen, nos ven por la calle y Soy la derecha, la derecha. Y luego yo no veo la derecha. ¿Qué Somos un equipo es. muy polivalente, muy independiente, tenemos unas ideas de trabajo para, para el pueblo y por el pueblo, y me siento totalmente libre. Entonces claro. es necesario aportar también esas ideas y darle voz a todas esas ideas. Qué bien. Eh, Cuéntanos tu formación. Mi pues, formación. Yo llevo más de 20 años dedicándome al sector de la seguridad, eh, gestionando equipos eh, para organismos públicos, para empresas privadas. Eh, actualmente estoy eh, estudiando criminología y voy a hacer un máster en, en ciencias policiales y criminalidad. ¿Te va a dar tiempo si entras? <laughs> Lo, lo intentaré, lo intentaré. Además, soy madre, eh, pero pues se intenta, se intenta. De cosas. momento lo estoy haciendo Qué y bien. hay que hacerlo. Claro es que, que sí. es así. Claro que se saca tiempo para todo. Eso es. Y, más y, cosas y bueno, mi aportación a la, al pueblo pues sería eso, ¿no? Eh, aportar un poco de conocimientos a la seguridad ciudadana, que mucha gente se queja. Cada vez hay más vandalismo en las calles. Eh, eh, hay que hacer un, un buen plan de seguridad eh, para el ayuntamiento, para sus recintos, tener buena comunicación con nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad, Muy bien. bomberos, eh, protección Muy bien. civil, eh, Muy bien. dotar de medios a los recintos eh, deportivos, a, a, nuestro, a todos los recintos eh, y, 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 bueno, es y, y locales veces, ¿eh? del ayuntamiento. En muchas concejalías es la base también. Eh, exactamente, que, que sea que estén todos dotados de, de buenos medios de seguridad, de prevención, eh, planes de evacuación actualizados. Que me consta que hay muchos planes de evacuación y de seguridad que no están actualizados. Entonces es un poco, pues, eh, sí. dar mi mi, ojo, <laughs> mi, mi objetivo bien. es ese, ¿no? Sí. Pues fíjate que nadie, nadie en la cantidad de años que llevo eh, ha planteado eso en ningún programa electoral que yo haya visto ni, ni ningún tipo de formación al respecto. ¿no? Es, que, que, verdad, es no, que es eso. Al final yo llevo muchos años trabajando para organismos públicos bueno, y al final te das que... cuenta de que mmm, se hace un plan de evacuación o un plan de seguridad y ahí se queda. Y hay que actualizarlos actualizar, claro. año a año, claro. hay que actualizar sus medios de seguridad. Claro. Sus dispositivos de seguridad. Claro, claro, claro. Muy bien. Bueno, Virginia, ¿qué nos tienes que contar también? ¿A qué, ¿a qué estamos todos hablando? Hola, hola. No que la, Por lo que estás diciendo, la accesibilidad. Claro. Hablamos de el otro día, se mencionaba en el debate sí. eh, la accesibilidad, por ejemplo, al auditorio. Claro, un auditorio claro. que se construyó, se inauguró en el 87 eh, la, Claro, el plan de evacuación de ese auditorio. Pues yo no sé si cumplirá los requisitos, pero seguro que la accesibilidad no. Entonces hay que ir actualizando todo, hay que ir realmente siendo conscientes de que estamos desfasados. Claro. A nivel hay, de hay documentos muchos, y a hay, nivel social un poco. Hay también, muchos claro. locales en el ayuntamiento, incluso en el castillo, eh, los planes de, de evacuación y de accesibilidad no están actualizados. La gente no puede acceder. Perdón. Horacio. No, no. <laughs> no eh, sigue, sigue. Eh, nosotros también, o sea, con respecto al urbanismo, quería mencionar también que nosotros, si gobernamos en la próxima legislatura, vamos, o sea, va, todos los centros de titularidad eh, pública del ayuntamiento, y no solo centros, sino también mmm, parajes naturales, etcétera, van a tener total accesibilidad. Qué bien. Porque Eso para es nosotros importante. es muy importante. A ver, no solo los que lo necesitan ahora, es que cualquiera podemos necesitarlo, ya sea carritos de bebés, ya nos podemos romper una pierna o no sabemos lo que va a pasar dentro de 20 Exacto. años a cada uno, así que eso es fundamental para todos, para todos los vecinos. Muy bien, pues hemos terminado con Tamara, Virginia. Sí. ¿Sí? Bueno, nos quedan 20 minutitos, vamos a dejar a, a Ulises Araujo que hable. Así que cuéntanos un poquito quién es. Bueno, Ulises, todo el mundo popularmente lo conocemos como Portu. Es mundialmente conocido. Es un referente deportivo. Eso no hace falta que lo diga él. Ya te lo voy a presentar yo así, por tú. Él eh, es parte de mi familia también. Y aunque no teníamos tanta relación como igual con Tamara, con Tam, eh, ahora ya somos. Estamos ahí, ahí. ¿eh? Conectados, ¿eh? totalmente. Privos hermanos. Fotitos. Primos eh, por tu. Siempre ha sido un referente deportivo porque lo ha practicado toda su vida, pero ha estado en contacto y es algo que le apasiona. Él vino, a, él vino a verme, él vino a buscarme y me dijo, yo quiero estar, quiero formar parte de esto. A mí me apasiona el deporte, el deporte está en un lugar que no se merece y yo creo que puedo aportar mucho en el mundo deportivo. Y yo creí en él. Pero ahora me reafirmo, creo que todo el equipo, nos reafirmamos en que, en que tiene muchas ganas, tiene un compromiso muy grande con el deporte, lo conocen en todas las asociaciones y creo que la gente confía en él. Yo confío mucho en él y, y creo que el pueblo, todo el que lo conoce un poco en el mundo deportivo. Y lo encasillamos en el mundo deportivo porque es el referente, pero es una persona muy luchadora y, y que, que puede aportar mucho a, a nuestro equipo. Entonces, yo creo que es una oportunidad. El que lo tengamos ahí en el puesto que lo tenemos, para nosotros es un orgullo. Así es que cuéntanos. cuéntanos <laughs> Nada, tú. buenos días, lo primero. Bueno, cuéntanos. Aunque tú no vienes del mundo deportivo, vienes del mundo empresarial. También eh, vamos a aclararlo. Sí, que también. quizás al principio te conocen más eh, sobre todo las generaciones no tan jóvenes. Co correcto. Claro, que te conocen también por, por tu familia. Sí, correcto. Pues nada, el tema es que como ha dicho Virginia, pues llevo 26 años jugando a balonmano como uh -huh. federado, ¿vale? Y el planel, vamos, el Polideportivo Planel es ha sido mi casa, mi segunda casa, vamos, he pasado más horas allí que... Que, que por, probablemente que en mi casa, ¿no? Sí. Entonces, eh, a mí lo que me gusta es que esté... Yo piso polideportivos todos los fines de semana. Todos los fines de semana. Igual en un fin de semana piso tres instalaciones deportivas diferentes. Claro. Por, porque ahora mismo, pues, eh, estoy de técnico deportivo en, en, en el fútbol, ¿vale? Me saqué título de UEFA Vale, Y estoy en equipos de alto rendimiento ahora mismo. Estoy en Torrente y formo parte de. Soy miembro del área deportiva de la Fútbol Training Academy 380 de Valencia, donde manejamos unos, un alrededor de 200 niños y niñas, más o menos, con cinco sedes en Valencia y dos sedes en, ahora mismo en, en la ribera. Vale. Entonces, eh, hablando con las con las asociaciones, pues, eh, y los clubs, pues todos coinciden en, en lo mismo, es la falta de comunicación con, o de engranaje que digamos que, que digo yo con, con el ayuntamiento. Claro. Y para eso pues vamos hemos pensado todo el equipo que hay que crear es fundamental crear el plan de director deportivo. Entonces eh, con el plan de directo deportivo, ¿qué vamos a hacer? Pues es lo que va a coordinar y va a dirigir todas uh -huh. nuestras actuaciones con, con todas las asociaciones y todos claro, los clubs. Claro que sí. Muy bien. Y con esto vamos a mejorar la comunicación, ¿vale? Eso es, sobre todo. El mejorar, que correcto. Mejoraremos la comunicación con el ayuntamiento y entonces habrá una organización de, en el polideportivo y habrá una buena información. Pues sobre todo del calendario de todos los eventos deportivos. Con un técnico y... también deportivo, ¿no? Que eso también queréis Queremos... intentar, ¿no? Vamos primero, vamos a intentar entrar, claro, lógicamente. Claro, eh, Yo puedo, puedo aportar bastante si no está el técnico, pero necesitaremos claro. la figura del técnico deportivo. Claro. Yo por mi punto de vista y de mi equipo eh, es fundamental en un ayuntamiento, en una población de 9.500 habitantes. Claro. Y tú que te mueves en el mundo deportivo, te mueves en muchas instalaciones, hablas con mucha gente todos los fines de semana, con muchas asociaciones diferentes y que estás en el mundo del deporte desde hace muchísimos años. Entonces, está bien venir alguien desde la base, no, uh -huh. no desde un ayuntamiento ¿no? en ese sentido, ¿no? sino alguien de la base. ¿no? Correcto. Entonces, claro, el tema está: es que más que hablar es ver. Claro. ¿Sabes? Claro. Eh, yo cuando voy a otras instalaciones y veo la organización que hay, claro. el mantenimiento que tienen. Eh, las instalaciones que están. tú pensaste esto para mi pueblo ya y por eso me meto aquí con. es mi una chino, de ¿no? las causas es una de las causas de las que me eh, empujaron a, porque a meterme. porque familia no es nada política. Eh, por y supuesto nunca, y nunca nadie. has <laughs> pensado que ibas a ser político. no sí la verdad a es que. a pesar de que la había tiene. ¿eh? Sí, 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 sincer pero sinceramente pero nunca lo habría pensado. sinceramente eh, no lo veo como meterme en política me veo como un, un trabajador que se mete Ay, a eso trabajar es muy bien, eso bien. no es por es que el, es lo que quiero transmitir y lo que yo pienso, ¿eh? lo que yo tengo en mi cabeza, que yo entro para trabajar, no entro como para, hacer, para hacer de político. No, de no me política. gusta. Me uh -huh. gusta organizar, me gusta hablar con, con la gente que se encarga de las asociaciones, claro. me gusta que, que esté todo claro, bien nada. organizado y bien, uh -huh. y bien comunicado. ¿no? Muy bien. Entonces, eso nos va a llevar a, a hacer unos eventos más bonitos, seguro. Qué bien. Bueno, por lo que veo, el trabajo en equipo aquí todos eh, lo lideran, ¿eh? Sí sí. sí, sí, sí. La verdad está es que es un sobresaliente para todos. Yo lo que, lo que más busco, por, por supuesto, en el Planel y en el, en el campo de fútbol Beltrán Máquina, que no está incluido, no está en el, nuestro polideportivo Planel, pero es una instalación deportiva muy importante también, claro. pues que el mantenimiento Uf. tiene que estar. Yo desde que tengo uso de razón, que llevo utilizando el pabellón hay goteras, o sea, desde que desde el primer día que lo pisé. Eso no sé, lo veo un poco eh, como de falta de interés. Y te vas a otras instalaciones que no tienen, quizás de municipios incluso inferiores. Yo, por ejemplo, en, en el, las instalaciones deportivas de Alacuas, en el pabellón, tienen la misma pista, la misma pista eh, que tenemos aquí en el Polideportivo del Planel, uh -huh. de, del pabellón. Sí. Y y era una de las mejores de la comunidad valenciana cuando se puso eso, sí que no lo voy a negar, pero en la cual la pusieron con cámara de aire, que es lo correcto, y aquí se puso sobre el suelo. Entonces, la de cual sigue estando en perfectas condiciones después de 25 años y la de la pista del pabellón al estar sobre el suelo, fija, pues eh, requiere ahora pues, de un poco de, de, de atención. Bueno, eso es un ejemplo muy claro de experiencia, ¿eh? de sí, cosas sí, que sí, a lo sí, mejor sí, ni sí. pensaríamos, ¿eh? No, él es muy técnico porque, claro, él está muy experimentado, él no para, él todos los fines de semana tiene eventos deportivos y, y está bien salir del pueblo y ver lo mm. que tienen otros, lo que ofrecen otros otros pueblos. Por lo que dices, Pilar, claro. ya no solo los grandes. Ves pueblos más pequeñitos claro, que tienen con mejores, mejores instalaciones o más servicios, y eso es lo que realmente da pena. El, porque obviamente no vas a, a, a compararte con poblaciones como Torrent o, o pues claro. claro, que son muy, muy numerosas. Tienen, tienen unos servicios que para nosotros son impensables. Mayor presupuesto. Mucho más presupuesto, para, para claro. Eh, entonces tenemos que ser realistas. Pero. Es lo que hablamos. Se trata de un poco de... Porque hay goteras después de 20 años. Yo creo que no es cuestión... Es cuestión de interés. De hecho, tú en el debate sí que lo decías mucho, que lo que más os interesa es el mantenimiento. Sí. No ofrecer grandes obras faraónicas, sí. sino que como mínimo ya empezar con un buen mantenimiento, un correcto mantenimiento de lo que tenemos. Sí. Y a partir de ahí, ¿no? Seguir creciendo, ¿no? Nosotros, como no somos políticos... Porque ninguno lo somos, no hemos, tenido, no hemos estado experimentados en este ámbito. Somos ciudadanos, somos vecinos y vecinas de Buñol. Y, y como estamos tan cansados de las mentiras, que es algo que yo tengo, de verdad lo tengo como un trauma, queremos algo realista. Eh, o sea, nos lo piden las asociaciones: no mintáis, no prometáis lo que no vais a hacer. Y yo a todas les he dicho, y lo digo aquí también públicamente para que todo el mundo lo tenga claro, nuestro programa es muy realista, es un programa muy humilde, es un programa fácil de cumplir. Y si yo algo tengo claro es que voy a ir haciendo tic a todo lo que vamos cumpliendo, porque creo que es algo fácil. Hay algunas cosas que van a costar más, como el plan general, pero hay que arrancar con eso. Y pero la mayoría de propuestas, por no decir el 80%, van a ser, se van a realizar en cuatro años. Creo que son creo que es un programa cercano a la gente con el que los vecinos se van a identificar y van a ver mmm, con posibilidades de que se, de que van a escucharlo por lo menos se lo van a tomar en serio, van a decir otra vez esto, otras mentiras, esto al fin y al cabo no van a llegar a hacerlo. Va a ser un programa que van a leer y van a decir, "Ah, pues mira, esto está muy bien, algo real, algo fácil." Y sí, por supuesto es el mantenimiento. Es que en el tema del mantenimiento, perdona, sí. el tema del mantenimiento, lo que no se puede permitir, que en el campo de fútbol, eh, en el Beltrán Baguena, que no se puedan utilizar los vestuarios de los niños. Ahora que venga, te, te voy a poner un ejemplo, que venga un equipo de Utiel, ¿vale? Juegan contra el Buñón. Que aspiran a llegar a la tercera división, incluso. Sí, exactamente. Sí. Es que no, no se merece, o sea, es que es como si fuera una falta de respeto, que no tengan las instalaciones en mínimas condiciones. Pero hacia los nuestros también. Ver, por supuesto. La vergüenza de que vengan invitados, pero los nuestros pero es que, que no eh... tengan el mínimo servicio cada día. Correcto. Porque el Utiel vendrá un día, pero el día a día del buñón que... es todos los días con la con la pena de pues ducharte en tu casa o Correcto. porque lo del calentador me parece una broma de mal gusto que no haya agua caliente. O sea, ya hablamos del día a día, eso no lo podemos poner Es que la imagen que da el club en ese sentido no, es pésime. totalmente negativa, no. eh, tanto en el pabellón como no, en, y, y, en, y en el y se, se transmite Magna. al pueblo, hablas de Buñol y la gente que viene aquí ve, ve, tiene esa imagen. Sí. Claro. Es que Cuéntanos, con, Mario. Con la actual situación económica del ayuntamiento, como has comentado, obras faraónicas no se pueden optar, ni, claro. ni, ni vamos a ver, ni en pensamientos. Lo que hay que hacer es cuidar y mantener lo que tenemos, que claro. es a dónde va a llegar el presupuesto actual. Claro. Muy bien, y todo muy transparente, es lo que decías, Virginia, ¿no? Que es algo que también en esta legislatura tus compañeros eh, en el plenario también han dejado claro, ¿no? Y bueno, supongo que te lo transmitirán también, esa voz de la experiencia, ¿no? David Alís, por ejemplo, ¿no? Sí, bueno, David sí que nos ha ido comentando la opacidad y la falta de, de llegar a la información, pero yo lo veo en los vecinos. Todos los registros de entrada sin, sin respuesta, eso... Ya no es transparencia, eso es una vergüenza. Queremos ofrecer a, a los vecinos realmente eh, la cercanía, pero la cercanía, la información también. Ya no es el que estemos accesibles y disponibles para atenderles, que eso me parece lo mínimo, ya lo he dicho antes, el respeto hacia la persona que necesita ayuda. Me parece eh, de, de, de mínimo respeto el cuando alguien solicita un documento o una información que debe ser pública, que la faciliten. Lo del portal de transpar transparencia ya eh, debe ser un emblema o sea para, para cualquier partido que se presente, no para el Partido Popular. Creo que solo lo mencioné yo, pero eh, la transparencia es algo que la Administración Pública no puede no, puede no tener. Es algo in, incuestionable que una Administración Pública. No te facilite la información ni te facilite los documentos que deben ser públicos. Es que eso es denunciable. Claro. O sea, el respeto, pero sobre todo el, 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 la, la transparencia para los vecinos. Claro. Nos quedan unos pocos minutos y bueno, pues ahora que tenemos aquí al equipo. Supongo que vuestra intención, lógicamente, como así lo decís, es llegar al máximo posible de concejalías, tener el mayor número de concejales en el Ayuntamiento de Buñol. Eh, bueno, pues cinco, seis, siete, sería esa mayoría. Pero si no es así, ¿cuáles son vuestras pretensiones? Como tú dices, si no en la oposición, ¿gobernar de qué manera? ¿Con el ma la mayor cantidad de grupos políticos posibles? ¿Queréis llegar al consenso o no? ¿O, o cómo lo planteáis? A ver, eh, obviamente... O líneas rojas, si tenéis alguna. Obviamente, sí, tenemos un poco de todo. Bien. Obviamente, la, pues, la realidad es que Buñol está muy dividido. Hay muchos partidos, hay seis partidos obviamente yo siempre digo porque lo digo ya prácticamente en plan broma vamos a por los siete nosotros siempre salimos al máximo pero también somos realistas entonces eh, claro que va a haber que pactar ojalá no pero ya vamos damos por hecho que hay que pactar yo ya dije muy claro que somos el equipo del cambio y el cambio solo se da cuando pactas con el cambio yo no puedo pactar y es que siempre digo lo mismo y me sabe fatal porque parece que vamos contra ellos. Simplemente voy con el cambio y el cambio no es ni el PSOE ni Izquierda Unida Podemos. Entonces yo esa línea roja la tengo clara. Y luego mencionar también el otro partido con el que no nos identificamos, que es Vox. Entonces tengo una línea roja muy clara. Yo soy una persona muy clara. Creo que lo he demostrado desde que he aparecido aquí un poco. Como persona pública, creo que tenemos que. El, los vecinos se merecen saber y se merecen mmm, tener claro hacia dónde vamos a ir cada uno de nosotros. Porque igual el voto lo tienen más claro. Yo no quiero mentir a nadie. Y mucha gente dice, luego ya veremos cuando llegue el momento. Porque están acostumbrados a las mentiras. Claro. Yo hablo muy claro. Y las líneas rojas nunca las voy a pasar. ¿Qué va a pasar con la X o con, bueno, con la X con, Por Buñol o con Izquierda Alternativa? Pues que son nuestras opciones de cambio, ¿por qué? Porque no han gobernado, no son el equipo de gobierno. Entonces, nosotros nos abrimos públicamente al pacto con ellos. No sé hasta qué punto gobernar tres partidos es algo positivo. Yo no lo creo que sea positivo porque al fin y al cabo somos tres equipos diferentes. Y cuantos más personas entran, más complicado se vuelve todo. Entonces, yo también lo dije y se lo dije a mi equipo en, en las primeras reuniones que tuvimos: yo no vengo a gobernar a cualquier precio. No porque venimos solo a cambiar buñol. Aquí lo de entrar pactando cinco partidos para llegar a, a, a estar en el ayuntamiento, esa no es nuestra idea del Partido Popular. La idea es cambiar buñol, pero no a cualquier precio. Igual. Te, te ofrecen un pacto con unas condiciones que nosotros no llegamos a aceptar. no a cualquier precio. porque hay cosas para nosotros, hay aspectos innegociables. Y, y que vamos al pero todo pensando en buñol. no en el interés personal de cada uno. y por supuesto el económico. aquí velamos por buñol y venimos a cambiar buñol. entonces eh, seremos. no sé si agradaremos más o menos. pero somos muy claros. Y tenemos mmm, muy hablada y muy pactada la dirección en la que vamos. Cambio de buñol, por supuesto, y, y por supuesto con sentido. No entrar por entrar al ayuntamiento. Muy bien, pues yo creo que clarito todo lo que habéis dicho, todo lo que queréis transmitir. ¿Alguien quiere más aportar alguna otra cosita o zanjamos así todo? Lo que queráis. Está más o menos todo claro, Uli. ¿Tú te has quedado con sí, ganas? No, a ver, se le ve, se le ve que se ha quedado. No, a, ver, a ver, Yo, yo por mi por parte, que, que tengan clara, claro las asociaciones y los que vamos, no voy a dejar a ninguno de lado, vamos. Eh, Muy bien. Todos. En no, su rama no, deportiva, claro. claro? Correcto. Uh -huh. todo, todo el equipo va a trabajar por estar. Muy por bien. estar al lado de todas las asociaciones y los vale. clubs de Buñol. ¿vale? Aunque yo ya sabéis que mi rama yo siempre van los manos, pero no, vamos, me voy a implicar al 100% si, si salgo con todos. Qué bien. ¿vale? Estupendo. Muy bien, pues aclarado, chicos. Mario, Horacio, Tamara, Ulises y por supuesto Virginia. Volvemos a encontrarnos la semana que viene también contigo. Muchas gracias, Pilar. Venga, gracias. Pues gracias a todos oh, los que gracias. también han visto y escuchado esta entrevista. Hasta luego.